Madre mía, chicos. Parezco Kratos con esta barba. Vamos, me falta solamente la línea roja de lo que se pinta. Muy buenas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Se ha caído el peine, digo, no pasa nada. Bienvenidos, chicos, a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un noticias sobre videojuegos. Como ya sabéis, chavales, la anterior semana no hice nada, básicamente por el hecho de que, bueno, no había mucha noticia. Y digo, y bueno, tampoco es que podía, sinceramente, para que no me vayan a engañar. Tampoco pude grabarlo, se me olvidó también. Más excusas, pon más excusas, bonito. Pero bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabéis, unas cuantas noticias, tampoco tengo muchas, pero bueno, algunas que son bastante curiosas. Algunos son lanzamientos, otros son especulaciones, que bueno, especulaciones podríamos llamarlo así. Pero bueno, chicos, sin más dilación, empezamos con noticias sobre videojuegos. Oh yeah. Chavales, empezamos bastante fuerte este noticias sobre videojuego, ¿vale? Ya sabéis, Days Gone, el nuevo juego de PlayStation 4 de Sony exclusivo, va a salir dentro de nada. Exactamente, va a salir el 26 de abril, si no me equivoco. Estamos hoy a 22 de abril, faltan 4 días y por supuesto desde aquí un abrazo muy grande, un besito muy grande en tu frente. Felicidades, camarada, felicidades, Chuse. Te quiero, compañeros. Sin que seguimos con la siguiente noticia, la cual, bueno, pues esa, que ya sabéis que Days Gone, el juego este de Sony, exclusivo, va a salir dentro de nada, sobre el mundo zombie, apocalíptico, y bueno, tendréis muchos trailers, que por cierto, han dicho de que el juego ya está en su fase final, pero aún así, cuando tú juegues a ese juego, que por cierto, va a ocupar creo que 40 GB, si no me equivoco, en tu PlayStation 4, luego vas a tener que actualizarle y meterle algunos parches y tal para que el juego no tenga ningún problema. Pero la verdad que pinta muy, muy, muy bien, la verdad. Chicos, siguiente noticia. Épica medieval, chicos. Mordout o Mordhau, como queráis llamarlo, chavales, tiene su fecha de lanzamiento con un espectacular tráiler. Chavales, hablamos de un juego para PC de 64 jugadores con batallas medievales. El tráiler está muy chulo, venlo, buscadlo por internet, es un tráiler de un minuto y pico. Es como el juego este medieval que hace un montón de Chivalry, si no me equivoco, el juego ese. Pero 64 jugadores a espadazos, hachazos, a montada a caballo, cortando cabeza, con catapulta. Está muy chulo, pinta muy bien. Y he de deciros, chicos, que solamente está para ordenador, para plataforma PC. Os voy a decir los requisitos mínimos y recomendados. Para requisitos mínimos tenemos, obviamente, Windows 7 de 64, Windows 8 y Windows 10, un i5 o AMD equivalente también, 8 GB de RAM, un Nvidia GTX 680 o AMD equivalente, Direct versión 11 y 20 GB de almacenamiento en tu disco duro. Y lo recomendado, te piden básicamente un i5 de 66.000K, vale, 6.600K, perdón, 16 GB de RAM, con una Nvidia GTX de 1060 o AMD equivalente y 20 GB obviamente de almacenamiento, que eso, bueno, básicamente es lo mismo. Pero bueno, chicos, la verdad que el juego pinta muy, muy chulo. Os estaré poniendo capturas de pantalla del juego, la verdad que está muy chulo. No han dicho fecha de lanzamiento, creo yo, porque... Ah, bueno, perdón, sí. Han dicho fecha, vale, la tenemos aquí. Es para el 29 de abril, chicos, para el 29 de abril, o sea, faltan exactamente 7 días para que este juego salga a la venta en la plataforma PC. Así que si tenéis un buen PC para tirar este juego, recomendable verlo primero, obviamente. Pero si tiene muy buena pinta y 64 jugadores, tiene que ser una auténtica pasada. Qué de peña tiene que ahí ver ahí, madre mía, qué locura. Pero bueno, chicos, pasamos a la siguiente noticia. Chavales, como ya sabéis, supongo que los amantes de este juego, los cuales me habéis dicho un montón, búho, sube GTA 5, búho, GTA 5, se filtra por error que GTA 6 ya está en desarrollo, chicos. Los amantes de la saga de Grand Theft Auto, los amantes de la saga de GTA 5, estáis de enhorabuena porque se ha filtrado GTA 6. Así que está en desarrollo, la empresa de Rockstar está en pleno desarrollo con ese juego. ¿Qué meterán nuevo? ¿Qué habrá nuevo? Muchas preguntas, muchas cosas, las cuales no tengo ni puñetera idea de qué va a pasar en este juego.
Pero bueno, ya sabéis que con GTA V se han forrado los más grandes, se han forrado en ganar muchísimos millones de dólares, básicamente por el hecho de mucho contenido, muchos DLC, muchas cosas, y eso es lo que tiene que meterle en un juego, chicos, eso es lo que realmente tiene que meterle todas las empresas a su juego, meterle cosas, contenido, ¿sabes? Porque si no, el juego se muere y la gente no compra tus productos, así que bueno, pues chicos, enhorabuena a la gente que gusta la saga Grandes Auto, GTA 6 en desarrollo, papi. Siguiente noticia. Chavales, PlayStation 5. Parece ser que ya se han dicho de que PlayStation 5, vamos a llamarlo PlayStation 5 porque aún no tiene nombre. Dicen que, bueno, Sony llama como consola de nueva generación, aún no tiene nombre ni nada de eso. Yo voy a decir PlayStation 5 porque como está la 4, pues PlayStation 5, ¿vale? Básicamente, se han filtrado un poco de hardware, obviamente la compañía de Sony ha dicho un poco de hardware, algunas cositas bastante importantes, así que os voy a dar básicamente unas pequeñas pinceladas, las cuales para mí son las características más importantes que he visto en esa pequeña conferencia. Así que bueno, pues lo dicho, primeramente una pincelada bastante importante, pero que a mí sinceramente no me llama mucho atención, es que soporta gráficos 8K. Ya sabéis que el 8K está primero el 4K, después está el 8K. Tampoco lo veo muy bien porque primeramente a mí no me importa eso. Yo tengo un monitor 8K, perdón. Tampoco tengo 4K. Y básicamente el 8K tampoco es que esté muy ahora mismo arriba. Todavía están con el 4K, dándole más caña al 4K. Obviamente el 4K se ve muy bien. He jugado a la Play 4 en 4K y se ve de putísima madre. Está muy guapa. Y yo pienso que no deberían haber hecho eso, centrarse en el 8K, sino simplemente en el 4K, y que esa consola vaya a 60 FPS estable, que no tengan tirones y picos de tirones de FPS, cosas así, lo típico, ¿vale? Típico que muchos de los jugadores, yo en todo caso, muchas veces me quejo, y es verdad, porque tío, no puedes tener una consola de nueva generación y que no te vaya ni a putamente 60 FPS estable. Una cosa que, bueno, para gustos colores, yo digo mi opinión y esta es la mía, chicos. Por cierto, otra cosa más, tarjeta gráfica de Navi de Radeon personalizada y CPU AMD Ryzen de tercera generación. Vamos a ver cómo está. La Play 4, la verdad, que para ser una consola, la verdad, va muy bien. God of War lo tira muy bien. No he probado Red Redemption porque no lo tengo. Tampoco me lo han prestado. A ver si lo busco por ahí. Y bueno, pues lo dicho, chavales, que a ver si... He visto que en Play 4 va un poquito. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí un poquito, la verdad. Pero bueno, esto, para mí... La mejor noticia, retrocompatible al menos con PS4. Está muy bien de que por fin hayan hecho esto, de que por fin se hayan dado putamente cuenta la gente de PlayStation de que usen la retrocompatibilidad. Me encanta, porque si algún día en un futuro, obviamente en un futuro, me compro la consola de nueva generación, PlayStation 5, vamos a llamarla así, pues coja un juego de PlayStation 4 y la puedo usar perfectamente en esa consola nueva. Me parece muy, muy buena idea, la verdad. También, soporte actual de PSVR, de realidad virtual, chavales. Ya sabéis, la realidad virtual, las gafas, pues nada, van a tener un soporte también muy bien hecho, la verdad, sinceramente. Contará con soporte para juegos en formato físico, o sea, los CD, los que tú vas a la tienda, te compras la carátula que te viene en CD, va también a soportar eso, y obviamente los juegos digitales, perdón, los que tú te compras en la Play Store, te los descargas y lo tienes siempre almacenado en tu disco duro de la PlayStation 5 en este caso, ¿vale? Y bueno, luego un apartado también muy importante, el cual han dicho uno de los productores de allí, ¿vale? Es el importante salto en el modelo de audio. ¿Qué quiere decir eso? Que han mejorado muchísimo la calidad de los audios, han mejorado mucho el tema de audios, se han centrado mucho en los audios y me parece muy bien porque muchas veces hay juegos o hay momentos en los que en los videojuegos se nota mucho la música, los sonidos, ¿vale? Hace que te metas en el ambiente del juego, hace que sientas mejor el juego, obviamente, y eso sinceramente se agradece un montón. Las bandas sonoras, las músicas de fondo, los sonidos, por ejemplo, cuando pisas un charco, cuando escuchas un disparo lejano, cuando escuchas un grito, lo que sea, cosas así hace que te metas más en el juego y que lo hagas y que te haga sentir cosas buenas, obviamente, el juego, ¿vale? Así que bueno. Y bueno, y por último, un último dato que, bueno, es una pincelada bastante importante, diría yo. Disco duro SSD, chavales. Un disco duro sólido, el cual hace que
el procesar la información, entrar al almacenamiento de los datos, hace que, bueno, en el disco duro, perdón, hace que sea mucho más rápido. Los discos duros que tienen la consola actual, creo que son los normales y corrientes, discos duros normales y corrientes, así que bueno, pues está bien, bastante bien que sea a la hora de entrar con la información de tu disco duro, que sea mucho más rápido. Obviamente todo el mundo que tenga un PC bueno tiene un SSD, porque es que ya es que se pide, es que ya es lo mínimo que tienes que tener un ordenador. Pero bueno, chicos, siguiente noticia, ahora mismo. Bueno, chicos, ya sabéis que dentro hace nada han sacado el nuevo juego de Star Wars Jedi Fallen Order, puede ser el título más largo, por favor. Pero bueno, Respawn ha dicho que nos va a mostrar, básicamente el primer gameplay de este juego lo va a mostrar en junio. ¿Qué quiere decir junio? En el E3, chicos, lo va a mostrar en el E3. Mucha gente, obviamente, yo no soy muy fan de la saga Star Wars, tampoco soy muy fan de los juegos de Star Wars. El único que jugué fue el Battlefront 2, que fue creo que en PlayStation 2, no, en PSP, perdón. Estaba muy chulo, está chulo, no digo que no, pero bueno, tampoco soy muy fan. Ahí tengo amigos que les gustan muchísimo y les encanta, así que bueno, pues supongo que molará. La verdad que tiene muy buena pinta. Y básicamente tampoco tengo que decir mucho sobre esta noticia, sino simplemente eso de que, bueno, Respawn, por si no lo sabéis, son los creadores de Apex Legends, el cual Apex Legends ha decaído un montonazo ahora, no sé por qué, la verdad. Pero bueno, la verdad que tiene buena pinta. Vamos a ver, veremos más adelante en junio, que junio está aquí ya, pues básicamente queda dos meses, si no me equivoco. Está aquí ya, chaval, está aquí nada. Así que nada, chicos, siguiente noticia, ya. Chicos, último juego, por así decirlo, y última noticia. Hoy no voy a meter el eSport porque creo que no he visto ninguna noticia así bastante curiosa a la hora de temas de eSport. Pero bueno, chicos, un RPG complejo que combina realismo y fantasía. Se llama Gridfall. Está bastante chulo, tiene muy buena pinta. Verse los trailers por ahí, chavales. Y bueno, básicamente os voy a decir más o menos. El juego consta de 35 horas de juego. Si solamente te dedicas a la historia principal, está muy muy bien. El lanzamiento, el lanzamiento de este juego es a lo largo de 2019, o sea que dentro de 2019 vamos a tener más bastante juego, eso está bastante bien, ¿vale? Y estará para la plataforma PS4, Xbox One y PC. No es un mundo abierto, aunque su mapa parece bastante extenso, eso es una puta mierda, no me gusta, prefiero que sea mundo abierto, y que puedas ir a tus anchas. Pero bueno, en este caso pues no es mundo abierto, así que bueno, pues nada. No hay clases, se puede configurar completamente a tu personaje, una cosa a la cual... Está chulo, me gusta poner mi personaje como yo quiera, básicamente, así que vale, está bastante molón, ¿vale? Y bueno, las decisiones que tomarás influyen en cómo progresa la historia, eso está bastante chulo, puede haber bastante distintos finales en este caso, así que bueno, pues lo dicho, chicos, un juego, Gridfall, que pinta muy bien. Un RPG complejo que combina realismo y fantasía. Así que chicos, aquí ha terminado la noticia sobre videojuegos. Espero que os haya gustado, que votéis el vídeo, comentarme qué os ha parecido. Decidme qué os ha parecido en la caja de comentarios esta noticia. ¿Cuál os ha gustado más? Supongo que GTA 6 os habrá gustado más. Increíble. Pero bueno chicos, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos por supuesto en el próximo vídeo. Y nada chicos, saludos. Feliz día lunes, que ha comenzado la semana. Espero que vaya muy bien la semana y que disfrutéis, por supuesto, de la vida con elegancia y categoría. Chicos, adiós.